Cuando te detienes y lo piensas, estamos en medio de varias batallas. Batallas con el clima, batallas con nuestra salud, con la salud de nuestra familia, batallas contra nuestras situaciones financieras, batallas con los gobiernos, batallas en los colegios, batallas en las relaciones con nuestros vecinos, batallas dentro de nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo dejar que Dios pelee mis batallas? ¿Cómo estar seguro que Dios pelea mis batallas? Yo por lo menos siempre he sido independiente. Esto puede ser una bendición o también una maldición. ¿Cuántos de nosotros nos hemos beneficiado a menudo cuando necesitábamos hacer cosas por nuestra cuenta y nos han salido bien, pero hay otras que nos han salido mal? El hacer cosas por nuestra propia cuenta a menudo se interpone entre Dios y su voluntad para nuestra vida. Entonces te hago esta pregunta: ¿cómo dejar que Dios pelee mis batallas o tus batallas? Todos somos diferentes y todos nos enfrentamos a batallas en varios niveles. Lo que estoy empezando a entender es que tenemos que pedir y luego dejar que Dios haga lo que no podemos hacer nosotros. Dios pelea mis batallas porque la batalla es mía, dice el Señor. La batalla es mía, dice el Señor, y se ve muchas veces en las Escrituras, lo que me da a entender que Dios pelea mis batallas. Debe ser en nuestros devocionales, debe ser cuando la casa está en silencio, cuando yo estoy en mi habitación, cuando estoy con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, el que podamos orar y clamar al Señor diciendo: pelea Dios mis batallas. Por eso te invito a que leas la historia de Josafat. De él hemos hablado en varias ocasiones. La historia de Josafat me enseña que Dios pelea mis batallas. Si quieres leer más información sobre la vida de Josafat, lo puedes hacer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, en adelante. Josafat es rey de Judá. Es uno de los reyes que amó y obedeció al único Dios verdadero. Varios ejércitos poderosos unieron fuerzas contra Judá y al escuchar esto Josafat va directamente a Dios. Dice la palabra, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 4, que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Josafat hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mira lo que dice el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat reúne a la gente y ora ante el templo. Lo que me gusta de este pasaje es que aquí Josafat proclama su fe desde el principio. Versículo 6. Y dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí Josafat está explicando la situación a Dios y termina su oración con lo siguiente: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Prácticamente Josafat está diciendo: Dios pelea mis batallas porque no sabemos qué hacer. En nosotros ya no hay fuerzas. Te necesitamos, Dios. Eso es lo que estaba clamando Josafat. Eso es lo que clamaba el pueblo. Dios responde la oración de su pueblo porque Dios pelea mis batallas. Dios pelea tus batallas. Lo puedes leer en el versículo 15 y 17. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis
ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Has entendido estos versículos? Dios le dijo que se quedaran quietos. ¿Con qué frecuencia tratamos de resolver nuestras situaciones nosotros mismos y no permitimos que Dios trabaje? Dios le da una orden a Josafat y al pueblo. Quedaros quietos. Estad quietos, paraos. Si queremos saber cómo dejar que Dios pelee nuestras batallas, lo primero que tenemos que hacer es aprender a quedarnos quietos. Dice la palabra que Josafat y todo el pueblo se postraron en tierra y adoraron. Vamos a leerlo, versículo 20 y 21. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Y había consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y mientras salía esta gente armada, Josafat les dijo que gritasen: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». ¿Y sabes lo que pasó? Los diferentes ejércitos comenzaron a luchar entre sí en lugar de formar una fuerza unificada contra Judá. Dice la palabra que los enemigos lucharon y se mataron unos a otros. Y la única acción del lado de Judá fue alabar a Dios. Dios pelea mis batallas. Dios pelea nuestras batallas. Así como lo hizo con Josafat, así como lo hizo con todo el pueblo, Dios lo hace también con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dice la palabra que luego bajan y se llevan todos los objetos de valor de los cadáveres. Tardaron 3 días en recogerlo todo. Dios no solo peleó la batalla por ellos, sino que honró aún más su fe y los bendijo con riquezas. La batalla es mía, dice el Señor. No fue una simple declaración hecha por Dios para consolar a su pueblo. Verdaderamente fue su batalla. Y verdaderamente pudo obrar porque la gente creyó y obedeció. Porque Dios pelea mis batallas. Dios pelea nuestras batallas. ¿Y qué significa pelear nuestras propias batallas y cómo interferimos con Dios? Porque lo contrario a Dios pelea mis batallas es tratar de pelear nosotros mismos. Lo contrario a decir que Dios pelea mis batallas o que Dios pelea tus batallas sería tratar de pelear nosotros mismos. Y esto también hay que analizarlo. Cuando peleamos con nuestras propias fuerzas, entonces estamos peleando nuestras batallas. Pero cuando dependemos de Dios y no de nosotros mismos, entonces Dios peleará nuestras batallas. Peleas solo con tus batallas cuando viajas por la vida con la oración solo como una ocurrencia tardía. Ya sabes, el punto en el que estás desesperado. Oras, pero no dejas tu situación en manos de Dios. Continúas preocupándote y resolviendo tú los problemas. Oras a medias. Sabes que debes orar y dejarlo en manos de Dios, pero parece que no puedes porque no confías al 100% en Él. Lees libros devocionales tratando de convencerte a ti mismo de que Dios es la solución a todos tus problemas, pero no te permites llegar al punto en el que des ese paso de fe para confiar plenamente en Él, para dejar que Él pelee tus batallas. Pedimos ayuda a Dios y luego intentamos resolver nosotros la situación. Debemos empezar a comprender la gran importancia que tiene que pongamos nuestra situación, nuestras batallas, nuestras heridas, todo tipo de miedo, ansiedad, en las manos de Dios. Debemos aprender a dejar ir estas cosas,
apartándote, quedándote quieto. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Dios hará el resto. Dios pelea mis batallas. Dios pelea tus batallas. Dios pelea nuestras batallas. En la palabra de Dios hay muchos versículos donde se nos dice que Dios pelea mis batallas. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4. Y le dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Salmo capítulo 44, versos 5, 6 y 7. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jehová. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Isaías capítulo 45, versos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. El llamado de Jeremías, por ejemplo. Tenía un trabajo tan duro y sin embargo su fe nunca flaqueó. Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Increíble, ¿verdad? Dios pelea nuestras batallas. Y hay un pasaje donde también Dios pelea las batallas. Está en Éxodo, capítulo 14, versos 13 y 14. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer cuando Jehová dijo a Josafat, estad quietos? Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otras traducciones dice estaréis quietos. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios pelea nuestras batallas. Necesitamos recordar que aunque luchamos en lo físico, la verdadera guerra tiene lugar en lo espiritual. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Estás dispuesta a dejar que Dios pelee tus batallas? Como escribe Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Estamos listos para armarnos? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pelee tus batallas? ¿Estás dispuesto a quedarte quieto, orar, permitir que Dios haga la obra? ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? Dios pelea mis batallas. Y debes dejar que Dios también pelee tus batallas. Antes de terminar con la reflexión, hay uno de los libros más famosos que trata sobre cómo pelear las batallas, El arte de la guerra. ¿Os suena? Escrito por Sun Tzu, el famoso estratega militar chino. Este libro tiene 13 capítulos y cada uno está dedicado a un aspecto de la guerra y la forma de cómo se aplica la estrategia y las tácticas militares en las batallas.
Algunos hoy en día lo llaman el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un libro superior. Un libro que nos enseña no solamente estrategias terrenales, sino también espirituales para pelear cualquier batalla de la vida. Un libro que está inspirado por alguien que no ha perdido ninguna batalla en toda la historia. Ese libro es la Biblia, la palabra de Dios. En ella encontramos los mejores consejos para pelear todas las batallas de nuestra vida. La palabra de Dios habla de finanzas, habla de la familia, habla de matrimonio. Habla incluso de agricultura, de ganadería. Habla de fauna. Habla de la flora. Todo lo puedes encontrar en la Biblia. El libro El arte de la guerra fue escrito por el maestro Tzu. Y una de sus enseñanzas dice que para pelear las batallas debemos conocer primeramente a nuestro enemigo y también conocernos a nosotros mismos. La Biblia fue inspirada por el maestro de los maestros, Dios. Y él nos dice que para pelear las batallas de nuestra vida necesitamos conocer quién está con nosotros en todas las batallas que enfrentamos. Como hemos leído en Jeremías, donde tú vayas, donde yo te envíe, tú vas a ir. Yo pondré en tu boca lo que tienes que decir. Si solamente conocemos a nuestro enemigo o a nuestro oponente, muchas veces nos daremos cuenta que quizás es más grande y poderoso que nosotros y nuestro corazón se va a llenar de temor. Si solamente nos conocemos a nosotros mismos, reconoceremos que quizás no tenemos la capacidad de vencer y nuestro corazón se va a llenar de desánimo. Pero si Dios es omnipotente, Él es el que está con nosotros para pelear nuestras batallas, entonces nuestro corazón se va a llenar de fe, de valentía. La palabra de Dios nos demuestra que lo verdaderamente importante no es saber quién soy yo o quién es mi enemigo, sino quién está conmigo para enfrentar la batalla. Eso es lo importante. Sabemos cómo se las gasta Satanás. Sabemos de qué pasta estamos hechos nosotros, pecadores, viles, llenos de rencor, llenos de odio. Sabemos. No hace falta conocernos porque sabemos lo que hay en nosotros. No hace falta conocer a Satanás. Ya sabemos cómo actúa desde el principio. Lo importante es saber quién está con nosotros peleando la batalla. El Señor conoce nuestra capacidad. Él sabe que hay enemigos a los cuales nosotros no podremos vencer en nuestra fuerza. Él sabe que enfrentaremos batallas que humanamente no podemos ganar. En esas batallas que son imposibles que las ganemos nosotros, el Señor nos dice, estad quietos. No tenemos que hacer locuras, no tenemos que tratar de resolver la situación a nuestra manera. No debemos huir. Tenemos que estar quietos y esperar lo que Dios hará por nosotros. Y lo único que Dios nos pide que hagamos en este tipo de batallas es que lo adoremos, como hacía Josafat y el pueblo. No tuvieron que hacer nada. Adoraron a Dios, se humillaron y el Señor les dio la victoria. Confía en Él, Él te va a dar la victoria. Y por último, la clave de la batalla no es lo que vemos, sino lo que creemos. El enemigo siempre querrá parecer más grande, más poderoso de lo que es para atemorizarnos, para desanimarnos. Y esto significa que la primera batalla que enfrentamos está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos dice que si vemos que nuestros enemigos aparentan ser muy poderosos, no debemos tener temor. Tenemos que confiar, tenemos que tener fe, tenemos que pelear con fe, sabiendo que Dios está con nosotros y creyendo que Él nos dará la victoria. Es por eso que Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Juan capítulo 16, verso 33. Pero no debemos dejar que esas aflicciones entren en nuestro corazón. Tenemos que confiar que Él ha vencido al mundo y todas esas aflicciones, todos esos enemigos, todos esos problemas, esas crisis, ya fueron vencidas por el Señor. Está claro que en las batallas podemos sufrir heridas, pero tenemos que estar seguros que nuestro Dios nos defenderá. Te invito a que leas Zacarías capítulo 2, verso 8. En toda batalla podemos sufrir heridas. En las batallas de la vida, en los conflictos, en los problemas, esas heridas son emocionales. Podemos sufrir humillaciones, menosprecios, burlas, quizás hasta violencia.
Nosotros como hijos de Dios no debemos buscar venganza, ni tratar de tomar la justicia en nuestras manos. Nosotros tenemos a alguien que nos defiende. Él hará justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Él tomará venganza de los que tocan a sus hijos. Él se encargará de todo. Si estás viviendo injusticias hoy, no te preocupes, tenemos un Dios justo. Y Él va a actuar con justicia. Confía en Él. Deja que Dios pelee tus batallas. Y cuando Dios pelea tus batallas, éxito asegurado. Dios no es como un equipo de fútbol o de baloncesto, que pueden pelear en el terreno de juego, en la cancha, pero luego pierden. Dios nunca ha perdido una batalla. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no depender de Él? La victoria es segura. Spoiler. La victoria es del Señor. No lo olvides. Él pelea nuestras batallas.